Iván Valenzuela, conductor de Tele 13 Radio, analiza las claves del día. Clave 1. Este miércoles se cumplen 4 años del 18 de octubre del 2019, la fecha del llamado estallido social. En ese contexto, en Tele 13 Radio, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, indicó que este hito no fue una rebelión, en su opinión, sino un suceso alentado por la desmesura de las autoridades y de la élite. Peña además indicó que aún se esperan grandes soluciones en temas como pensiones, salud y educación, y que el incremento de la sensación de inseguridad es una de las herencias de este hecho. Clave 2. En el marco de su última actividad en China, en su gira oriental, el presidente Gabriel Boric se refirió a la situación en la Franja de Gaza. El mandatario hizo un llamado enérgico a terminar con el castigo y la masacre a civiles y a entender que los atentados y secuestros perpetrados por Hamas no otorgan derecho al Estado de Israel, dijo, para imponer muerte y barbarie. El presidente Gabriel Boric comenzó esta mañana su retorno al país tras 4 días en China. Clave 3. La Organización Mundial de la Salud advirtió este miércoles que la situación en la Franja de Gaza está fuera de control. El director general de la OMS señaló que los insumos médicos que se enviaron en ayuda han estado detenidos en la frontera por 4 días, indicando que cada día que esperamos esa ayuda médica se pierden vidas. Desde la OMS hicieron un llamado a que se detenga la violencia y que se brinde acceso inmediato para comenzar la entrega de insumos que salvan vidas. Los bombardeos en Gaza dejan ya más de 3.450 muertos, según las autoridades gazatíes, que cifran en 471 los fallecidos por el ataque al centro médico de ayer. Fueron las claves del día con Iván Valenzuela, conductor de Tele 13 Radio.